Soy Pedro Grijalva, de Robotic Air Systems. Seguramente han escuchado hablar mucho en los últimos 2 años o 3 de la revolución que significan los drones en las operaciones mineras. Se vienen utilizando ya en todo el mundo, en Australia, en Canadá, en África, Estados Unidos, Europa, Francia. Todos los países van teniendo y contando ya con estas operaciones, seguramente lo han visto, seguramente se preguntan por qué no están funcionando estos equipos en nuestras operaciones. Hay muchísimo software que se basa en la información que se obtiene con los drones. No solamente hablamos de información de las cámaras de fotos o video, sino que hablamos de cámaras térmicas que pueden medir el calor, hablamos de sensores LIDAR que pueden hacer levantamientos topográficos de infraestructura muy fina. Hablamos sobre software de inteligencia artificial que puede detectar cosas que estén sucediendo. Es todo un conjunto de hardware y software que funcionan hoy en día basados en estas plataformas aéreas. Todo esto, ¿por qué no funciona en Perú? Estoy seguro de lo que muchos se preguntan. Y yo lo llamo la barrera de los 4.000 metros. Cuando vemos drones comerciales, industriales, incluso que vienen de otros lados y los tratan de operar acá en Perú, pues lo que nos encontramos en general son o drones pequeños o drones que no están preparados para volar a más de 2.000 metros y sobre todo operar a más de 2.000 metros. Una cosa es volar y otra cosa es operar. ¿Operar qué significa? Que vamos a tener autonomía, que vamos a poder resistir las condiciones atmosféricas, viento, frío, todas las condiciones que hayan y el poco oxígeno, poco aire que hay. Robotic Air Systems se ha especializado en desarrollar plataformas aéreas que operan con todo tipo de sensores en estas condiciones. De hecho, nuestro récord actual es volar a más de 5.700 metros sobre el mar de forma eficiente con los drones. Están hechos para esa altura. Eso ha sido algo curioso que nos ha pasado, que a la hora ya de estos drones llevarlos a costa, han terminado teniendo desempeños formidables también. Tenemos equipos que vuelan más de 1 hora en costa y estamos hablando de drones pues eléctricos que no tienen nada que ver con drones comerciales como el que tengo acá. ¿Qué nos hace diferentes? Es todo lo que podemos ofrecer a través de los drones. Nosotros diseñamos y fabricamos los drones acá, pero detrás de esto hay un expertise muy grande de gente que viene trabajando ya por muchos años en diferentes actividades y eso ha llevado a que aprendamos lo que necesitan los clientes y aprendamos a desarrollar ese tipo de operaciones acá en Perú, en estos entornos. Lo que Robotic Air Systems puede hacer es llevar todo este conocimiento de software y de sensores que operan en todo el mundo ya a las operaciones mineras acá en Perú de forma eficiente y de forma segura. Normalmente, y lo que más se usan son para poder detectar cambios en el terreno, ver pasivos ambientales, revisar infraestructura crítica, temas de seguridad, temas de agua, cuencas, en fin, levantamientos topográficos es el día a día. Una cosa es volar y otra cosa es operar. Tenemos ejemplos excelentes operando a 5.000 metros de altura en proyectos de magnetometría, proyectos con LIDAR, cargando LIDARs de $500.000 y 8 kilos de peso a 3.200 metros de altura sobre las ruinas de Quellap, donde no hay posibilidad de error y donde la precisión es crítica. Tenemos ejemplos también sobre las condiciones adversas, donde nos han agarrado tormentas de granizo o lluvia en la selva, o incluso viento paracas en la costa, y donde los drones pues han sobrevivido todas esas pruebas y volando sobre condiciones absolutamente críticas. Las características que han enfrentado nuestros sistemas son las características de pesadilla para cualquier sistema de drones que se puedan conseguir en el mundo. Y todos ellos los hemos superado. No ha sido fácil, ha sido un camino largo. Ya no somos una startup, ya tenemos varios años trabajando, más de 4 años. Entonces eso nos ha dado también muchísima experiencia y la hemos aprendido también por el camino duro. Hemos visto hasta dónde se puede llegar y cuando hemos llegado a esos límites, siempre los hemos logrado superar. Por eso, como les digo, esas tomas a 5.700 metros de altura pues son un logro reciente de hace unos días que nos tiene orgullosos y creo que es una excelente muestra de lo que se puede lograr. Autonomías de media hora cargando cámaras térmicas a 5.000 metros, check. Recorridos de más de 10 kilómetros a 5.000 metros de altura, pues check. Cargar 4, 8 kilos de peso a 5.000 metros de altura, check también.
Eso de ahí nos da una plataforma que puede hacer realmente cualquier operación, que va a poder tomar los sensores que necesite la empresa y poder operar y tomar las mediciones que se necesiten, revisar el personal, hacer levantamientos topográficos, hacer control del territorio. En fin, el abanico es enorme, el abanico es enorme. De hecho, me encantaría conversar mucho más de esto y poderles mostrar mucho más ejemplos y de hecho visitarlos, poder tener una conversación, espero que con mascarillas, quizá ya eso pase pronto, ojalá, y mostrarles todo lo que hemos hecho y podemos hacer en base a las ideas que tengan y las necesidades que tengan, porque lo que vamos a hacer es adaptar los sistemas a lo que ustedes necesitan. Y eso es, espero que nos veamos. Chao.